Piloto asesinado, lamentablemente, otra vez vuelve a enlutarse la vida de los guatemaltecos a raíz de un piloto que asesinan. Esto fue en Antigua Guatemala, Zacatepeques. La delincuencia continúa cobrando vida de personas, vidas de los pilotos principalmente y ayudantes del transporte público urbano y extraurbano. Por ejemplo, esta mañana el piloto de un autobús fue asesinado por sicarios que le dispararon y su ayudante también resultó con heridas y con crisis nerviosa. Según indicaron los curiosos, los hombres armados lo estaban esperando en el ingreso de la aldea conocida como Santa Ana, en Antigua Guatemala, Zacatepeques. Bomberos municipales, departamentales, fueron quienes atendieron la emergencia. Y agentes de la Policía Nacional Civil y peritos del Ministerio Público se presentaron al lugar para iniciar con las pesquisas. La situación es complicada en Guatemala. Recordará usted que las rutas de Guatemala hacia la Antigua, varias empresas que cubren esta ruta, bueno, podríamos mencionar varias, han estado asediadas por la extorsión. Y justamente en el mes de octubre, ellos incluso dejaron de prestar el servicio durante 4 días las camionetas de la Antigua a raíz del fallecimiento de varios pilotos a manos de sicarios. Pero esta mañana vuelve a presentarse un caso ahí en la ciudad de Antigua Guatemala, justamente en la aldea Santa Ana, muy cerquita del casco urbano de la Antigua, en donde han atacado a un bus. No un bus de los que viene a la ciudad de Guatemala, sino un bus de los que cubre la Antigua y sus aldeas circunvecinas. Pero ha cobrado la vida de un piloto, ha resultado herido el ayudante, por supuesto con serias crisis de nervios, varios de los pasajeros, y esto pues vuelve a tomar auge, esto del sicariato contra pilotos en estos días, a raíz, por supuesto, ya todos conocemos el tema, trillado en este país, trillado pero sin algo tangible que se esté haciendo, sin algo que se vea que se está haciendo, como es en la extorsión. Vamos a tener la intervención de uno de los bomberos del Cuerpo de Bomberos Municipales Departamentales que atendió esta emergencia y brindó detalles al respecto. Entrada de Santa Ana, calle principal, conocido como La Parada, donde nos indicaron que se trataba de un ataque armado. Destacamos nuestras unidades inmediatamente. El ataque fue a las 6:25 de la mañana, llegando en el lugar cabalmente allá lo que es La Parada, donde se encontraba en el interior el piloto ya fallecido, donde le impactaron 3 impactos de bala por arma de fuego, uno lo que es en el cráneo y 2 en el cuello. El nombre que correspondía el piloto, Edwin Leopoldo de León Chávez, de 31 años, originario de Santa María de Jesús, quien ya no se pudo hacer nada por él, ya no contaba con signos vitales. El ayudante se atendió por crisis nerviosa, únicamente Johnny Salomé Reyes, de 18 años, originario de Santa María de Jesús también, ya que él es el único que se atendió por crisis nerviosa, ya que los pasajeros inmediatamente desalojaron. Gracias a Dios que no hubo más víctimas, únicamente el piloto.